Rolls-Royce no hace coches baratos, no solo porque sus coches están hechos a mano, sino porque prometen a sus clientes que conducir un Rolls-Royce es prácticamente como un paseo en alfombra. Pero, cuando nos referimos a que un Rolls-Royce no es barato, ¿de qué precio estamos hablando exactamente? Bueno, para que te hagas una idea, aquí tienes algunos de los principales modelos de Rolls-Royce y estos son sus precios de entrada. Pero estos son solo sus precios iniciales. Lo cierto es que tenemos opciones prácticamente infinitas de equipamiento y customizaciones que pueden llevar el precio de un Rolls-Royce hasta superar el millón de dólares. Podemos decir que Rolls-Royce tiene un precio mínimo, pero no tiene un precio máximo, ya que sus mejoras son prácticamente ilimitadas. Ahora la pregunta es, ¿por qué son los Rolls-Royce tan caros? Pues eso es lo que vamos a descubrir en este video. Esta es la fábrica de Goodwood, de la que salen cada año 4.000 Rolls-Royce. Esta cifra, aunque parezca pequeña en comparación con las de otras grandes marcas, es todo un récord para esta marca centenaria, ya que solo en los últimos años han multiplicado por 4 el tamaño de su plantilla. Pero lo cierto es que el proceso de fabricación de un Rolls-Royce no empieza en esta fábrica, comienza en una consulta inicial que tienen los diseñadores con el cliente. En esta consulta inicial todo es posible. Para Rolls-Royce, cada cliente es único. Tanto es así que las preguntas que los diseñadores hacen a los clientes son: ¿qué colores los inspiran? ¿Qué materiales reflejan su estilo? ¿Cómo será usado este automóvil? Conviene saber que Rolls-Royce cuenta con una paleta de más de 44.000 colores disponibles, con la que cada cliente tiene la oportunidad de crear un color que sea verdaderamente suyo. Una tonalidad única, como el reflejo del cielo en un día perfecto, el tono exacto de una joya apreciada, o incluso el color de pelo de algún ser querido. De hecho, es común en clientes de Rolls-Royce que pidan para su coche el color de pelo de su mascota, para lo que Rolls-Royce tiene sus propios procedimientos y tecnologías para clonar y plasmar esas tonalidades en sus vehículos. Antes de trasladarnos a la fábrica, te pido que si te está gustando el video y te está pareciendo interesante, te suscribas a nuestro canal y des like al video, ya que nos ayuda enormemente a hacer más contenido como este. Tus comentarios también nos ayudan a mejorar el contenido y nos inspiran a seguir haciendo videos como este. Una vez se han plasmado sobre el papel todos los deseos del cliente, es cuando la fábrica de Rolls-Royce entra en juego. El primer paso de este elegante proceso es la fabricación del chasis y la carrocería. Cada Rolls-Royce cuenta con una estructura hecha de aluminio de grado aeroespacial, ligero y resistente. Este material no solo garantiza durabilidad, sino que contribuye a que cada coche tenga esa sensación de conducción suave que caracteriza a los Rolls-Royce. En la fábrica de Goodwood, cada chasis es ensamblado meticulosamente por un equipo de ingenieros expertos, que supervisan cada soldadura y cada junta para asegurar la perfección en cada paso del proceso. Cada panel de aluminio es moldeado a mano, creando las líneas fluidas y esculpidas que hacen reconocible a un Rolls-Royce desde cualquier ángulo. Esta es una obra de arte en sí misma, en la que se unen fuerza y belleza. A diferencia de la fabricación en masa de otras marcas de automóviles, donde las máquinas dominan el proceso, en Rolls-Royce, la destreza humana es esencial. Las manos de los artesanos aseguran que cada curva, cada borde, sea tan perfecto como en la cabeza del cliente. Ahora que se tiene el chasis construido, toca darle vida. ¿Cómo se le da vida a una estructura metálica? Con pintura. Pero recordemos que la pintura de un Rolls-Royce no es simplemente un color. Es la capa que envuelve y da vida a la obra maestra, una piel líquida, brillante y perfecta que refleja no solo la luz, sino el carácter de su propietario. Todo comienza con la preparación. Antes de que la primera gota de pintura toque la carrocería, cada superficie es minuciosamente pulida. El objetivo es la perfección absoluta, sin imperfecciones o irregularidades. De hecho, es tanto el cuidado que se tiene que cada coche es preparado en un entorno completamente controlado, donde el polvo y cualquier impureza están prohibidos. En definitiva, el proceso de pintura es una combinación perfecta entre tecnología avanzada y artesanía tradicional, gracias a la que cada coche recibe una media de 7 capas de pintura, aplicadas con la máxima precisión para asegurar un acabado profundo y duradero. Por último,
Cada capa es cuidadosamente secada y pulida a mano, logrando ese brillo inconfundible que parece fluir como agua sobre la carrocería. Llegamos a la parte que seguro muchos se estaban preguntando, la construcción del motor. ¿Sabes qué responden los empleados de Rolls-Royce cuando un cliente les pregunta qué potencia tendrá su coche? La suficiente, señor. Y es que en Rolls-Royce, el motor no es solo cuestión de potencia bruta. Es la combinación perfecta entre fuerza, suavidad y equilibrio. Cada motor V12 es creado no para rugir, sino para deslizarse en absoluto silencio con una potencia que se siente pero nunca se escucha. Cada motor Rolls-Royce es ensamblado a mano por artesanos altamente especializados. No hay prisas, no hay margen para el error. Aquí cada pieza se encaja con una precisión perfecta, asegurando que el resultado sea una obra maestra de ingeniería diseñada para durar toda la vida. El icónico V12 de Rolls-Royce es mucho más que un símbolo de poder. Es un motor diseñado para ofrecer una entrega de potencia fluida y sin interrupciones, como si el vehículo flotara sobre el asfalto. Con 6,75 litros de capacidad, su poder es inmenso, pero lo que realmente distingue a este motor es su capacidad para moverse con una suavidad y silencio asombrosos. Al conducir un Rolls-Royce, es como si el motor no existiera, pero su potencia siempre está lista para responder a la mínima petición del conductor. Es importante decir que antes de que cualquier motor salga de la fábrica, es sometido a rigurosas pruebas. Cada Rolls-Royce se pone a prueba bajo condiciones extremas, asegurando que su motor pueda soportar cualquier desafío, desde carreteras sinuosas hasta el más implacable clima. Pero más allá de la potencia, lo que realmente define a un Rolls-Royce es la experiencia de conducción. Una fuerza silenciosa, un poder bajo control diseñado para hacer que cada viaje se sienta sin esfuerzo, sin importar la distancia o el terreno. Y un Rolls-Royce no es solo un chasis elegante y un potente motor, es también un refugio de lujo incomparable. Un espacio donde cada detalle ha sido diseñado para envolver a sus ocupantes en una experiencia de confort y distinción sin igual. En Rolls-Royce, solo lo mejor es suficiente. Las pieles más suaves, las maderas más finas y los metales más exquisitos son seleccionados a mano para garantizar que el interior no sea solo lujoso, sino absolutamente impecable. Cada material cuenta su propia historia de perfección. Desde las vetas naturales de la madera hasta el tacto sedoso del cuero, el interior de un Rolls-Royce es una declaración de lujo atemporal. La tapicería es una obra de arte en sí misma. Cada puntada, cada corte de cuero es realizado a mano con una precisión que solo se consigue tras años de experiencia. Aquí, la artesanía se une con la tecnología para crear un espacio que exuda lujo en cada milímetro. Cada pieza de madera utilizada en el interior de un Rolls-Royce es tratada como una joya, seleccionada por su belleza natural y trabajada con precisión. Cada superficie cuenta con vetas únicas, haciendo que ningún Rolls-Royce sea igual a otro. El resultado es un espacio donde cada viaje se transforma en una experiencia sublime, un refugio de silencio y confort, donde el lujo no solo se ve, se siente en cada detalle, en cada textura, en cada minuto a bordo. Ya está todo listo, sin embargo queda un momento más importante en la vida de un Rolls-Royce, la entrega a su dueño. Este es el instante en que un sueño se convierte en realidad, un momento cargado de emociones y simbolismo. En muchos casos el vehículo se entrega personalmente al cliente en una ceremonia especial, ya sea en la fábrica de Rolls-Royce en Goodwood o en cualquier parte del mundo que el cliente elija. Este momento no es solo un simple encuentro, es una celebración, un reconocimiento del viaje que ha llevado a la creación de un Rolls-Royce personalizado hecho a medida. La entrega se transforma en un ritual de exclusividad, rodeado de seres queridos donde el cliente se prepara para recibir lo que representa no solo un automóvil, sino un sueño hecho realidad. Cuando se retira el velo, el momento es mágico. Un Rolls-Royce brilla como una joya, listo para ser presentado al mundo y, más importante aún, a su nuevo dueño. La entrega de la llave es el símbolo final de propiedad, un pequeño objeto que representa la promesa de aventuras por venir y recuerdos que se crearán en cada viaje. Y aquí empieza la vida de un Rolls-Royce junto a su dueño. Y aquí termina nuestro viaje por el mundo de los coches de lujo Rolls-Royce. Si has llegado hasta aquí, esperamos que hayas disfrutado este video tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Si
Si es así, agradecemos que te suscribas y le des like al video, ya que nos ayuda mucho a seguir haciendo contenido. Puedes dejarnos un comentario para decirnos qué te ha parecido el mundo de los Rolls Royce, o para dejarnos alguna sugerencia para mejorar nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente video.